continuación, Conciencia Médica. Hola amigos, gracias por acompañarnos aquí a Conciencia Médica. Hoy es miércoles 5 de julio del año 2023. Yo soy su amigo el doctor Jorge Luis Cisneros Encalada, médico nuclear de la clínica Numedics. Estoy viendo aquí en nuestro periódico, en su periódico de confianza, Diario de Chiapas, pues un problema grave, el problema de los accidentes automovilísticos y más ahora que está lloviendo, que es un problema de salud, aunque usted no lo crea. Si usted no sabe manejar o no tiene conciencia para conducir, seguramente va a acabar en un hospital por una fractura, si bien le va, o en su funeral. Ojalá y nunca pase eso. Por eso hay que tomar mucha conciencia en la conducción y sobre todo nuestros amigos motociclistas que muchas veces no han manejado un auto y no saben que los autos tienen un punto ciego, que si van por un lado no los ve el conductor del automóvil ni en el espejo, retrovisores de los laterales ni el de enfrente, y luego quieren dar la vuelta y ahí viene el accidente. Luego van con sus hijos y sin casco. Por eso, señores, hay que cuidarse y más ahora en época de lluvias. ¿O no es así, mi estimado doctor Humberto Hernández Rojas, Clínica Santa Cecilia? Así es, mi estimado amigo Jorge. Y no solamente van con los hijos, va la esposa, los dos hijos, él y toda la familia completa a la hora de la lluvia. Y desgraciadamente las alcantarillas, las tapas, con la presión del agua se levantan. Y lo que sucedió en la Quinta Norte, ¿no? De aquel señor que pudiera empujar una camioneta, lo succionó el drenaje. Pero bueno, hoy es un día muy importante porque traemos un invitado de honor que nos costó mucho traerlo, sí, porque está demasiado ocupado. Mi queridísimo amigo, lo voy a presentar, es el doctor César Armando Paredes Solís. Estudió Medicina General en la Universidad Autónoma de Chiapas, es originario de Tuxtla Gutiérrez, hizo un año de cirugía general en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Hospital número 37 de Puebla, Puebla, y la subespecialidad de urología del Hospital de Especialidades Dr. Antonio Fraga, Monreal, del Centro Médico Nacional La Raza, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Actualmente eres médico adscrito, ¿no? Así es, doctor. Buenas tardes. En el Servicio de Urología del Hospital Chiapas Nos Une, del Instituto de Salud del Estado de Chiapas, y la medicina privada, que también se dedica exclusivamente por las tardes. El tema que traemos hoy es un tema importantísimo en el Estado de Chiapas, que es la acumulación de cálculos, piedras o litos en los riñones por el tipo de agua que tenemos, que es calosa, o por la producción del mismo organismo del paciente por el calcio o por el ácido úrico. Tema importantísimo que te dejo los micrófonos para ir avanzando porque el tiempo se nos acaba. Ok, doctor, buenas tardes. Antes que otra cosa, doctor Cisneros, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Doctor Humberto, es un honor que la invitación para con un servidor, y pues estamos acá para resolver algunas dudas si así fuera necesario. El tema de la litiasis urinaria, muy, muy importante y desafortunadamente muy común acá en nuestro estado. Y antes de empezar a ahondar con el tema, saber que el urólogo no es únicamente aquel especialista que ve al hombre.
El urólogo es el especialista que ve la vía urinaria desde el riñón hasta la uretra, la parte más externa que es el meato uretral del hombre y de la mujer. Entonces, aquel padecimiento que involucre desde los riñones hasta la uretra, independientemente sea hombre o sea mujer, tiene que ser apoyado por el urólogo. Y en este caso en particular, la litiasis urinaria, la litiasis renal, le puede dar al hombre y le puede dar a la mujer. Importante saber que el especialista de ello es el cirujano urólogo, ¿no? Y pues si queremos ir resolviendo entre preguntas y respuestas, o un servidor va hablando del padecimiento, no sé cómo lo teníamos. Yo creo que vamos a darle inicio a la plática con algo de historia, o no sé. Muy bien. En sí la litiasis renal, la litiasis urinaria, va desafortunadamente para nosotros los hombres, es más común en el sexo masculino que en el sexo femenino, en una relación de 2-1 aproximadamente. Siempre la mayor predominancia del padecimiento va a ser en el hombre, y en la media de edad de los 30 a los 45 años. Es muy importante que de forma rutinaria, bueno, fuera como actualmente en la mujer sucede, que ya tiene la costumbre, la educación en salud, de estar acudiendo a su médico de cabecera, a su ginecólogo en el caso de las mujeres, también los hombres nos fuéramos acostumbrando a que tenemos que estar en una revisión continua con nuestro médico. Sí tenemos mucho que ver con el sexo masculino con respecto a la especialidad, y ayudarnos a irnos educando a que el hombre tiene que asistir para que vayamos diagnosticando los padecimientos, ¿no? Y en este caso de la litiasis urinaria, ya que es más común en el hombre, invitarle, tengo que asistir con mi médico urólogo, tengo que asistir mínimo una vez al año para una revisión integral y que nosotros vayamos diagnosticando padecimientos, ¿no? Con el padecimiento, va a depender de muchos factores, factores extrínsecos al paciente, factores intrínsecos a él. Intrínsecos, que pudiera ser la edad del paciente, el sexo, como estábamos diciendo ahorita, alguna alteración metabólica en el paciente. Va a depender de la carga genética. También depende de la carga genética. Pues sí, estoy más predisponente, ¿no? Si toda mi familia ha tenido el padecimiento, yo tengo toda la predisposición de también ser sujeto al mismo padecimiento. O sea, toda mi vida voy a estar produciendo piedras, ¿no? Tengo toda la posibilidad, todo depende de el origen de lo que me esté llevando a producir piedras. Hay alguna alteración, podemos tener nosotros alguna alteración endocrina que nos esté orillando a tener esa recurrencia en mi padecimiento, alguna alteración a nivel paratiroideo, alguna alteración digestiva en la absorción de algunos nutrientes, que me puede llevar a una producción continua de litiasis, o en sí mismo en el riñón, alguna alteración intrínseca del órgano que me está provocando producir piedras, ¿no? Antes que continuamos con el tema, ahí hay un punto muy importante de la hormona paratiroidea. Ajá. Y de la tiroidea no me puede dar las características también de la producción. No, la que está más relacionada con la producción la que está más relacionada con la producción de piedras en nuestra vía urinaria es la hormona paratiroides. Así es. La tiroides, glándula tiroides, pues realmente no es importante su relación con ella. ¿Muy bien? No sé, doctor, ¿alguna pregunta, algún comentario? Está escuchando con mucha atención de la hormona paratiroidea, ¿no? Que es una de las causas formadoras de cálculos. Esa es una hormona que se produce la PTH a nivel de hipófisis, ¿no? Y esa les va a mandar un mensaje para el calcio, para la fijación de calcio en hueso. Pero luego se queda formando y se va a riñones. Y muchas veces también se confunde, como bien comentabas al inicio del programa, del agua
con mucha cal que tenemos la guacalosa. Pero muchas aquí hay mucha patología paratiroidea aquí en nuestro medio. Así es. De hecho, ahora me han estado mandando los colegas urólogos, los endocrinólogos, internistas, estudios a medicina nuclear para ver el adenoma. Paratiroides es un tumorcito que sale en tiroides, pero es de la glándula paratiroides, que es una glándulita del tamaño de lenteja que está ahí, y se altera su función y estimula el calcio, bueno, la formación utiliza el calcio para la formación de hueso, que es su función, pero aquí forma cálculos en los riñones. Y eso puede pasar a cualquier edad, ¿no? Por supuesto. Sí. Haciendo énfasis en lo que acaba de decir, doctor, perdón por el comentario, doctor Rojas, que dijo ahorita aquella agua calosa que nos puede estar produciendo la patología. En muchas ocasiones el paciente llega a la consulta y nos dice, doctor, ¿alguna agua en particular que yo deba de consumir para disminuir mi posibilidad de que yo produzca más o menos piedras? En realidad, lo que llega a impactar más en la generación de una piedrita con respecto al consumo del agua que nosotros tengamos la facilidad de tener es la cantidad. Si yo tengo el hábito de tomar una suficiente cantidad de agua, independientemente de si es agua de esta marca, de Y, X, Z, o hervida en casa, ¿no? Lo que más impacta en nuestro organismo es la cantidad de agua que nosotros tomemos, ¿no? Que tomemos una suficiente cantidad de agua para que esta nos ayude a estar limpiando de forma mecánica toda nuestra vía urinaria y disminuyendo la posibilidad de producir piedras, ¿no? Como, perdón por el comentario, como cualquier vía de drenaje. Sí, entre más flujo más tiene limpia esa vía de drenaje, más limpia se va a encontrar, ¿no? Si tenemos continuamente el flujo de agua, no se nos ensucia, no se nos obstruye, no le pasa absolutamente nada. Al igual con nosotros, invitar al paciente, invitar a los que nos están escuchando, que continuamente estén con un consumo importante de líquidos para de esa forma disminuir su... Aunque no sea la famosa agua que están vendiendo ahorita baja en sales. Nos ayuda, pero tomar en cuenta que lo que más nos va a ayudar es la cantidad. La cantidad. Puedo tomar yo todo el tiempo agua baja en sal, pero 200 mililitros al día no me está ayudando mucho, ¿no? Así es. Más bien nos ayuda la cantidad. Bien, y sí tener muy en cuenta ese punto, ¿no? Qué muy buen dato, la verdad, para las personas que nos ven y nos oyen. Es un dato bien importante que no lo había analizado, sí. El tomar suficiente líquidos. Como una cañería, mientras más pase el agua no se forma sarro. Más purifica, más limpia el drenaje, digamos. Pues es un ejemplo. Tal vez es un ejemplo muy burdo, muy, claro, muy tosco, fuera de todo vocabulario médico, pero nos puede ayudar mucho a comprender la patología de la enfermedad. Si tenemos un buen drenaje de agua, vamos a estar sin mayor inconveniente. También hay un dato que mucha gente dice, a mí me hace daño comer las tortillas porque lo preparan en el nixtamal con cal o la máquina de la tortilladora lo encalan, donde lo pasan del trayecto de las tortillas. Uh-huh. Las tortillas traen mucha cal y eso me puede dar problemas a mi riñón por el exceso de cal en las tortillas. Hacemos una pequeña pausa y comentamos. Somos prensa. Somos radio. Somos multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos Diario de Chiapas. ¿Tienes una denuncia para nosotros? Escríbenos en nuestra página de Facebook, Diario de Chiapas, en Twitter, @DiarioChiapas, o llámanos a nuestras líneas del estudio 961-545-8888 y 961-116-0164. Diario de Chiapas, Media Group. El mundo
mundo de los espectáculos y los eventos en Chiapas en un solo lugar. Fernanda Vázquez te espera en Boga TV. Por eso que los invito a que nos acomodemos muy bien, porque vamos a dar un recorrido acerca de todos los eventos. Todos los viernes a las 6 de la tarde por Diario TV Multimedia. Las noticias impactan, sorprenden y fluyen rápidamente. Desde temprano, siempre en busca de la verdad. AM Diario, noticias cercanas a la gente. AM Diario. El mundo de los espectáculos y los eventos en Chiapas en un solo lugar. Fernanda Vázquez te espera en Boga TV. Por eso que los invito a que nos acomodemos muy bien, porque vamos a dar un recorrido acerca de todos los eventos. Todos los viernes a las 6 de la tarde por Diario TV Multimedia. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Lanzando nuestra señal desde la torre digital del Diario de Chiapas, Libramiento Sur Poniente 1999. 97.7. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC, la radio del diario. Contacto directo en cabina, 961-612-2860. Escúchanos también en línea, www.laradiodeldiario.com. 97.7, la radio del diario. Más música en tu radio. No te pierdas tu programa Beauty Tips by Lore Alto, en punto de las 6 de la tarde, a través de todas las plataformas de Diario de Chiapas Televisión. Les tenemos magníficas sorpresas para consentirlos. Gracias por acompañarnos en este tema tan importante y tan frecuente de la formación de cálculos de piedras, litiasis, le decimos en términos médicos, en los riñones y en las vejigas. Estábamos platicando, ahorita fuera de aire, de la formación también en vejiga y... del sedimento urinario. Ajá, ¿no? Sí, el... salió ahorita, en, como decía, fuera del aire, doctor. Tenemos pacientes mayores, adultos mayores que llegan a producir piedras en la vejiga. Estos pacientes se les facilita esa producción debido a que conforme va nuestra edad, vamos teniendo por naturaleza, porque es lo normal, vamos envejeciendo y la próstata nos puede ir aumentando de tamaño y con ello dificultando la micción. Al momento que tenemos dificultad para nuestra micción, aumentamos nuestra orina residual, el residuo que vamos dejando después de cada orinada, de cada miccionada. Esa orina residual en forma continua, como va estando permanente, va juntando, perdón la palabra, va juntando asiento, y ese asiento, ese sedimento urinario, invita a que forme piedras el hombre adulto a nivel de la vejiga, secundario a un mal flujo al momento de estar orinando, ¿no? Entonces, si detectamos litiasis vesical en el adulto mayor, invitado por el flujo alterado de la orina, que es lo que estábamos diciendo antes del corte, entre mejor flujo tenga, entre mayor flujo tenga, menor posibilidades de producir piedras tengo. El adulto mayor puede provocarlas porque siempre está dejando orina dentro de su vejiga. Y invita a otros padecimientos, entre ellos la formación de piedras en la vejiga, ¿no? Y esto es base en hombres por la próstata. ¿Y en mujeres también ocurre? Puede pasar en aquellas señoras, así de forma rápida, en aquellas personas diabéticas, señoras diabéticas, que van perdiendo su funcionalidad vesical normal. Con la diabetes de larga evolución, esa vejiga no logra expulsar en su totalidad la orina. Al no lograr expulsar en su totalidad la orina, siempre se maneja una orina residual y esa orina residual le puede provocar, producir piedras. Todo secundario a una vejiga lesionada por la neuropatía que está provocando una diabetes mal controlada. También en las parturientas, que han tenido más de 4 o 5 hijos. Al pasar los bebés,
producen el desplazamiento de la vejiga. Y es lo que decimos que tienen la vejiga caída. Entonces eso va provocando también que tenga retención urinaria a pesar que esté yendo al baño constantemente, ¿no? Sí, sí, como se modifica la vía urinaria, puede llegar a tener esa, sí, esa consecuencia, ¿no? Producir piedras dentro de la vejiga. Tenemos unas imágenes ahí, los de producción, para que vayamos avanzando sobre el tema. Si puedes poner la siguiente, por favor. Algo que debemos de conocer dentro de las enfermedades que vemos los urólogos, las más comunes que nosotros estamos viendo día con día, en primer lugar son las infecciones, en segundo lugar el hombre con problemas prostáticos y en tercer lugar el tema que se trata el día de hoy, ¿no? La litiasis, desafortunadamente, si me podías regresar la anterior, la litiasis desafortunadamente es muy común, tanto que día con día en el consultorio mínimo nos topamos con uno o con dos pacientes que llegan con nosotros por ese problema. La formación o de qué están formados nuestros cálculos, muy común también acá en nuestro medio, son todos aquellos que se formaron por calcio, como regularmente lo hemos escuchado, ¿no? Y aquí está en la diapositiva, el 70% de todas las piedras son por calcio, ya sea oxalatos o fosfatos, pero secundarios al exceso de calcio. El ácido úrico es también un componente muy importante en la producción de piedras, y aquellos que de fosfato amónico magnésico, que para hacerlo más abreviado, son secundarios a infecciones recurrentes. Este es el compuesto que los forma aquellos litos de infecciones, por infecciones recurrentes. Entonces, sí, tener muy en cuenta que estamos con un padecimiento muy común, que de mucho impacto en la salud de la persona, y que vale la pena que lo busquemos, que nos preocupe saber que tenemos que estar nosotros bajo continuo vigilancia, bajo continuo, así como tenemos el hábito de, tal vez ya hemos escuchado que hacer ejercicio nos hace bien para la salud, tomar suficientes líquidos nos hace bien para la salud. Y con respecto a la vía urinaria es lo mejor. Yo tomo suficientes líquidos, no voy a padecer de mi vía urinaria. Si, por ejemplo, yo me hago un examen general de orina cada 3 meses, ajá, y me aparece ahí abundantes cristales de calcio, sí, ya debo buscarlo a través de un ultrasonido si no tengo algún problema en el riñón o en vejiga. Por vigilancia se debe hacer, doctor. Sin embargo, si yo tengo un examen general de orina que dice oxalato de calcio presente, no necesariamente tengo una piedra. Sí, pero para ir a buscar, sí, a veces, ¿no? Como ya, una medida preventiva, digamos, ¿no? Ya debo de tener yo el conocimiento que tengo toda la predisposición de llegar a formar una piedra. No tengo un diagnóstico ya en mí, pero sí me invita a que me esté yo vigilando, sí, ¿no? Sí, hay que acudir con el especialista para que él sepa y pida, ¿no?, el estudio, porque si empezamos a ver, tengo esto, me voy a hacer estudios, pues se espanta uno por ver tantas cosas y llegas a caer en manos de un charlatán y abusar de ellos. Lo mejor ir con el especialista. Desafortunadamente, ¿no?, doctor, por ejemplo, el ultrasonido, que es un estudio muy útil, muy eficiente, que nos brinda mucha información. Actualmente muchos compañeros médicos tienen la facilidad de poder realizar un estudio, una ecografía, y en muchas ocasiones nos reportan que está lleno de arenillas el derecho y lleno de arenillas el izquierdo, y que tiene tantas piedras acá y tantas piedras allá, y el ultrasonido por sí solo no tiene la suficiente capacidad de ver con claridad lo que pudiera estar pasando, y si el paciente nos llega muy, muy alterado, ya es más, llega hasta con un cólico, ¿no? Y muchas veces mandamos a hacer un estudio con más sensibilidad y más especificidad como la tomografía, y resulta que no hay nada, y pues mientras tanto el paciente ya nos llegó espantado. Ya va espantado. Ese es un dato muy importante, sobre todo a los que se dedican al ultrasonido recién egresados, porque sí se ve el brillo.
Pero es un edema que hay de las pirámides dentro del riñón. Entonces es sugerible poner edema, iniciar tratamiento y valorar nuevamente ultrasonográficamente para ver si en sí es o no es una piedra. Hablar de arenillas, esa cosa muy aventurada dentro del ultrasonido, ¿sí? Ese dato es importante porque es un edema que estamos viendo. Por eso no necesariamente con el es que piedra. Sabe, sin duda, tengo una molestia, tengo dudas, o me hice un estudio rutinario por mi cuenta, lo veo, en lugar de consultar al doctor Google, hay que ir con el médico. ¿Se sabe más que tú? Ese proceso, como, de veras. Sí, nos alarmamos, ¿no? Claro. Sí. Desafortunadamente sí. El paciente llega alarmado, espantado, y si en ocasiones se topa con alguien que nos pueda llegar a alarmar más, pues es donde podemos tener incluso hasta complicaciones, ¿no? Es correcto. Entonces, sí vale la pena que cuando estemos ante un... Primero, cuidarnos. La prevención siempre va a ser lo mejor. Tomar suficientes líquidos. Y si yo tengo la duda, la posibilidad, porque toda la gente que me rodea, mis familiares, siempre han padecido de una litiasis, es conveniente que asistamos con la persona indicada, que nos pida los estudios indicados y de acuerdo a ello tomar las decisiones y llegar a ser necesario hacer algo más. No sé si pudiéramos pasarnos alguna otra imagen de las que traemos. Dentro de los factores intrínsecos del paciente, de la orina, esto quería yo mencionarlo con puntualidad. Vale la pena la saturación, lo que puse ahí con ese nombre. Si nos tratamos nosotros de estar tomando suficientes líquidos, nuestra orina siempre va a ser menos densa, como cualquier líquido, cualquier solución. Entre menos densa esté, mejor estamos, ¿no? Alteración del pH. Jugos naturales que nos ayudan a cambiar mucho el pH urinario y nos va a evitar formación de piedras y nos va a evitar infecciones. Un ejemplo, los arándanos, la Jamaica, que así por conocimiento popular sabemos que nos cae bien para la vía urinaria. Sí, efectivamente nos cae bien porque cambia nuestro pH, facilitando para nosotros que tengamos la protección suficiente en no tener ni infecciones ni ayudar a que se generen más piedras. ¿Cuál es el pH ideal de la orina? Fíjese que debe ser ligeramente alcalina, doctor. Y de esa forma mantenernos nosotros más sana nuestra vía urinaria, ¿no? Y si, para saber y conocer qué es alcalino, y también dudas es del reflujo, podría formar cálculos, pero eso lo vamos a continuar después de esta pausa. Te invita para que cada miércoles a las 12 del día nos sigas a través de la torre digital de Diario de Chiapas en este interesante programa Z Digital, análisis político y entrevistas. Cada miércoles a las 12 del día, Z Digital. Las noticias, las historias y las denuncias están en la calle y Felipe Alamilla las hace visibles. Ya basta de tener corruptos, esos parásitos. Esos bandidos que tenemos ya no deben de estar aquí. Un espacio abierto para que tu voz tenga eco y tu denuncia sea escuchada. ¿Tienes alguna idea de producto o servicio? ¿Y está listo para emprender? Participa en Empréndete Joven. Un paso a la acción. El Instituto de la Juventud y el INEF Escuela de Negocios y Emprendimiento te invitan. Si tienes entre 17 y 25 años, participa escribiendo un ensayo que pueda detonar la economía de tu región o estado y gana una de las 5 becas del 100% que tenemos para ti. Consulta la convocatoria en ihech.chiapas.gob.mx. ¡Y emprende, joven! Instituto de la Juventud, Gobierno de Chiapas. Z
Somos Prensa. Somos Radio. Somos Multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos Diario de Chiapas. Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Soy Felipe Alamilla y te invito a vivir esta nueva aventura. Denunciemos a esos lacras y parásitos de la sociedad. Estaremos a través de la plataforma de la Torre Digital del Diario de Chiapas y de la 97.7 FM. Espéranos en tu colonia. Y recuerda que denunciar es un derecho y una obligación. ¡No se dejen! Las noticias impactan, sorprenden y fluyen rápidamente. Desde temprano, siempre en busca de la verdad. AM Diario, noticias cercanas a la gente. AM Diario. Gracias por continuar con nosotros y queremos mandarle saludos a Sonny Vaz, Stephanie Corso, dice un excelente invitado, Yolanda Marroquín Solís, 10 al 10 con el doctor César, muy bien. Lorena Hernández, buenas tardes, excelente tema, sin duda. Saludos a ella misma, Lorena Hernández. Y Julio Paredes Solís, excelente tema, felicidades César Paredes, es un programa muy bueno. Saludos doctor Humberto y gracias por los saludos. Antes que sigas con el tema, la señora Lorena Hernández, que es de Chiapa de Corzo, es una de las personas que siempre está pendiente de nuestro programa, ya, porque tiene mucho interés de aprender muchas cosas médicas, dice ella misma. Ah, pues bienvenida al programa. Muchas felicidades, doña Lorena. Comparte el programa para que todo el mundo, lo poquito de aporte que podamos tener con nuestros invitados, con su conocimiento. Pues, es más, si tiene un tiempo algún día, la traemos para que esté con nosotros en el programa. Bienvenidos. Pero tenemos aquí también cuestiones y preguntas. La sintomatología de los cálculos o litiasis o piedras, doctor Paredes. Sí, va a depender mucho de la localización de las piedras y del tamaño de las piedras. Por ejemplo, cuando una piedrita cae llamémosle así, en la tubería, en los conductos, en el uretero, que es el nombre correcto, el síntoma va a ser un dolor muy intenso, sea derecho, sea izquierdo, dependiendo del lado que esté involucrado, muy, muy intenso. Puede haber hematuria, que es orinar con sangre, y puede haber incluso fiebre. Entonces son los tres síntomas más importantes: dolor, orinar con sangre, fiebre. Es un dolor intenso, un dolor que aflige al paciente a ir y buscar atención médica porque no soporto el dolor. Un dolor que le va a invitar a vomitar, un dolor que lo va a distender, un dolor que no va a entender cómo lo controlo, si me siento, si me paro, si camino. Es un dolor intenso. Entonces, esos son los tres síntomas muy, muy importantes que van a presentar y siempre va a depender de la localización de las piedras. Muchas veces a nivel renal, hasta arriba, en el riñón, cuando detectamos alguna piedra y para desfortuna del paciente es una piedra de un tamaño muy, muy grande, él nos pregunta, doctor, ¿por qué no me dolió si está tan grande mi piedra? Aquella piedra que nos va a generar mucho síntoma va a ser aquella que obstruya. Y aquella piedra que crezca en un lugar donde no está obstruyendo nada, llámese en las cavidades renales o llámese en la vejiga, pueden llegar a tener tamaños muy importantes porque como no obstruyen una vía, no avisan tan fácilmente. Sí dan infecciones que las andan tratando por doquier,
que no se controlan fácilmente, uh-huh. aquella infección que está recurriendo, hay que buscarle un origen porque algo lo está provocando. No es que no he encontrado el médico que me lo quite, es que no he buscado lo que lo está provocando. Y son aquellas que se van a relacionar con alguna piedra, ¿no? Una piedra en la vejiga, una piedra en el riñón. Entonces, sí, sí, que el paciente sepa, porque a veces queda con esa duda, ¿cómo fue posible que creciera tanto mi piedra y nunca me dolió? Creció en demasiado tamaño porque nunca obstruyó la vía urinaria, no obstruyó el uretero, no obstruyó la uretra. El hombre que o la mujer que está orinando y se le atora una piedrita en la uretra, de inmediato llega porque no puede orinar. Sí. Es un dolor muy intenso, ¿no? Pero aquella que está en la vejiga, llámese hombre, mujer, está en la vejiga y está, no obstruye nada y se mueve, va, viene, puedo tener orina con sangre, puedo tener una infección recurrente, no tengo nunca dolor porque nunca obstruyó algo. Pero sí son los tres síntomas principales, ¿no? Y dependiendo del tamaño y dependiendo la localización de la piedra, es el tratamiento que nosotros le vamos a dar. No es lo mismo tratar una piedra de gran dimensión en el riñón uh-huh. a tratar una piedra de gran dimensión en la vejiga o una piedra muy pequeña en el uretero. El tamaño no es igual a gravedad. La localización es lo que nos puede llevar a nosotros a tener un padecimiento de gran relevancia, ¿no? Podemos tener dos piedritas de 8 milímetros cada una, pero si una está en el uretero derecho y el otro está en el uretero izquierdo, es una urgencia absoluta porque el paciente deja de orinar y empieza a elevar todos sus azoados, ¿no? Y puedo tener una piedra de 10 centímetros en la vejiga y no pasa nada. Voy a estar como si nada. Entonces, no, el tamaño es igual a la gravedad. La localización de la piedra y lo que esté afectando es lo que nos va a llevar a tomar una decisión tanto quirúrgica como terapéutica, ¿no? Si tenemos una piedra en los dos ureteros, o sea, uh-huh. en el izquierdo, en el derecho hay piedra, el riñón está produciendo la orina y se llega a quedar y hacer que se le acumule el líquido o la orina, digamos, en el riñón y se daña. Así es. ¿Ya queda inservible o queda en una insuficiencia renal? No, va a depender del tiempo de la obstrucción. Se va provocando en el riñón un fenómeno que le llamamos hidronefrosis. Se va obstruyendo, se va llenando de agua, como vulgarmente se le llama, se va llenando de orina y a eso se le llama hidronefrosis. Uh-huh. Entre más permitimos que esa hidronefrosis avance, más lesión le estamos provocando a nuestro riñón. No se debe de permitir, por supuesto, ¿no? Siempre cuando detectamos una piedra en la vía urinaria que le podemos dar tratamiento médico expulsivo, damos un tiempo determinado. ¿Sabe qué? Tome este tratamiento 2-3 semanas y después de ello la piedrita no sale, es conveniente entrarla a sacar porque va a empezar a lastimar. La del uretero. ¿No? La del uretero. Ahí entramos a destruirla y en el uretero. Así es. Pero ya las que están dentro del riñón, ¿qué le vamos a hacer? Dependiendo del tamaño y la localización, es el tratamiento, doctor. Si tenemos una piedra, actualmente, conforme la medicina afortunadamente ha ido avanzando, ¿no? Tenemos muchas opciones terapéuticas y muchas opciones quirúrgicas. Aquellas piedras de gran volumen que están a nivel renal, podemos nosotros ofrecerle se llama nefrolitotricia percutánea, que es una técnica de generar un orificio muy pequeñito a nivel lumbar y a través de él entramos, rompemos la piedra y podemos llegar a limpiar el riñón. Si está en el uretero, en el conducto que va del riñón a la vejiga. La manguerita, digamos. Así es. Podemos hacer el procedimiento endoscópico. Entramos por el meato uretral, llegamos hasta donde está la piedra localizada y la deshacemos sin necesidad de abrir. Uh-huh. En vejiga, dependiendo del tamaño también,
se puede ofrecer litotricia a través del conducto, que es una litotricia endoscópica, o en muchas ocasiones abrimos la vejiga, hacemos una incisión de unos 5 centímetros y a través de ello sacamos la piedra, cuando son piedras muy, muy grandes. Uh-huh. Desafortunadamente hay pacientes que llegan a generar piedras de gran dimensión, ¿no? Sí, ahí en nuestro hospital de nuestra ciudad, de ahí el hospital, como bien lo comentó, adscrito al Hospital Gómez Maza, me ha tocado toparme con pacientes que llegan a generar piedras de gran tamaño, de 15 centímetros la piedra, ¿no? Y quítala, ¿cómo la sacas? Abriendo. Nada más abriendo, porque Y abriendo y nos cuesta todavía, ¿no? Porque está muy grande. Es como sacar la cabeza de un bebé. Se pega. No tiene mucho un joven, como de 35 años, le quitamos una piedra así muy, muy grande. Lástima que no traigo imágenes para enseñárselas, pero sí el que nos costó mucho sacarlo. De hecho, creo que sí, pero no habría forma de enseñarlo ahí con la producción. Piedras muy grandes. Yo tengo una duda. Ya sabemos que mi riñón tiene piedras. Uh-huh. Ya sabemos que la vamos a hacer la litotripsia o el láser, como decimos, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Pero el láser tiene una característica, ¿destruye todo tipo de piedras de que se haya formado o algunas en especial, por ejemplo, las de calcio o las de ácido úrico, o las destruye parejo? Destruye todo, ¿no? Va a depender el tamaño. Por ejemplo, si estamos en el riñón y estamos con una piedra grande, no le va a hacer nada. No. Mejor hacemos una litotricia percutánea, que es con equipo neumático, y podemos romper toda la totalidad de la piedra. Si queremos un tratamiento endoscópico 100%, así como dijo usted, con láser, en el riñón son aquellas piedras que miden menos de 2 centímetros, son las ideales para que entremos, rompamos con láser toda la piedra, independientemente de lo que estén formadas. Si nos encontramos con piedras más rápida de romper, más suaves, y otras mucho más duras, pero el láser tiene la capacidad de romperla. ¿No? El tamaño nos sirve para que nosotros sepamos, entre más tiempo nosotros estamos operando, más posibilidades de infecciones tenemos. ¿Más daño al riñón? Daño al riñón, pero principalmente daño sistémico, infeccioso. De tanto estar invadiendo el organismo y en un órgano que tiene tanto flujo sanguíneo, una infección lo podemos llegar a ser de gran consideración. Claro. Pues si nos hemos enfrentado a pacientes que hacen una sepsis muy severa después de una litotricia a nivel renal, ¿no? O sea, el asunto no es tan fácil, ¿no? No. Vengo doctor y aquí traigo mi dinero y hágame lo que usted tiene que hacer. No. O sea, lo tenemos que preparar antes, que no tenga infección. Siempre es conveniente un esquema antibiótico previo para una litiasis renal que no está obstruyendo. Aquella litiasis que está obstruyendo y que vamos a enfrentarnos al padecimiento y ya sabemos que hay posibilidad de pus, de mucha infección. No le entramos. Sí, pero nada más lo derivamos. Entramos, ponemos un catéter doble J, que va del riñón a la vejiga, que nos va a ayudar a drenar todo el proceso infeccioso. Ya que se drenó el proceso infeccioso, entramos a romper. Cuando son piedras que están muy arriba, las piedras que están en tercio medio, tercio inferior, podemos entrar, rompemos la piedra y dejamos el catéter. Pero las piedras de arriba, como sabemos que tardamos, muchas veces se prefiere hacer en dos tiempos. O sea, ¿hay un límite de tiempo? ¿Digamos una hora? Trabajando. ¿Sí? Mucho tiene que ver el estado de la paciente, ¿no, doctor? Algunas nos puede permitir trabajar más. Si ya estoy entrando con una paciente que se ve delicada, tiene sus comorbilidades bien establecidas, bueno, decirle, ¿sabe qué? Le conviene que su cirugía se lo hagamos en dos tiempos. Avanzamos y en un segundo tiempo terminamos. Claro. Todo depende de la característica del paciente. Perfecto, nos vamos a una pequeña pausa. Una manera distinta de ver y escuchar noticias. Un equipo de profesionales generando la noticia en tiempo real. Chiapas a Diario, todas las voces, todos los rostros.
economía y mercados, objetividad, inteligencia productiva y análisis socioeconómico. Y por sobre cualquier diferencia estemos unidos mexicanos. Martes y jueves, por Diario de Chiapas. Somos prensa. Somos radio. Somos multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos Diario de Chiapas. ¿Tienes una denuncia para nosotros? Escríbenos en nuestra página de Facebook, Diario de Chiapas, en Twitter, arroba Diario Chiapas, o llámanos a nuestras líneas del estudio 961-545-8888 y 961-116-0164. Diario de Chiapas, Media Group. Espectáculos y los eventos en Chiapas en un solo lugar. Fernanda Vázquez te espera en Boga TV. Por eso que los invito a que nos acomodemos muy bien, porque vamos a dar un recorrido acerca de todos los eventos. Todos los viernes a las 6 de la tarde por Diario TV Multimedia. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Lanzando nuestra señal desde la Torre Digital del Diario de Chiapas, Libramiento Sur Poniente 1999. 97.7. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC, la radio del diario. Contacto directo en cabina, 961-612-2860. Escúchanos también en línea. www.laradiodeldiario.com. 97.7, la radio del diario. Más música en tu radio. Continuando aquí en nuestro programa Conciencia Médica, y a manera de resumen, valdría la pena que tengamos en cuenta que la litiasis urinaria muy frecuente en nuestra región, más frecuente en hombres que en mujeres, una relación de 2-1, nosotros lo podemos prevenir con nuestra alimentación y principalmente con nuestros consumos de líquidos abundantes. El tratamiento, no todas las piedras se operan, que nos quede claro, el tratamiento de una litiasis renal, una litiasis urinaria, va a depender del tamaño de las piedritas y de la localización de las piedras. Entonces, tenemos opción médica y tenemos opción quirúrgica. Lo ideal es que asistamos con el encargado del área, el especialista en ello, y él que nos proponga la mejor opción para nuestro padecimiento. Invitarlos continuamente a estarnos vigilando, a tener esa cultura en salud, a asistir a nuestro especialista, a nuestro médico de cabecera, para que en continuo tiempo estemos nosotros estando vigilados en nuestra salud, ¿no? Más si hay tendencia a hacer cálculos, ¿no? Por supuesto. Sí. Como dice Huecabe Cebadúa, saludo doctor Paredes, de parte de Anita Cebadúa, una pregunta, doctor. ¿Al romper dicha piedra por medio de una cirugía puede volverse a formar? Todo aquel paciente que ha producido piedra, todos tenemos la posibilidad de volver a formar. En un lapso de 2-3 años es lo más frecuente que se pueda llegar a formar, independientemente de que el paciente haya arrojado la piedra, que le hayan entrado a romper la piedra, que abrieron para sacar la piedra, de la forma en que se haya tratado el padecimiento, el paciente tiene toda la posibilidad de volver a formar una segunda piedra.
aquel paciente que ya formó una piedra, si todos estamos obligados en tomar suficiente líquido para no formar, aquel paciente que ya formó una piedra, bueno, voy a cuidar mi alimentación, voy a cuidar la cantidad de líquido que yo tome y voy a tener la cultura de visitar a mi médico urólogo. Si ya ha producido una piedra, tengo que visitar a mi médico urólogo para que me vigile, porque lo puedo volver a hacer. Aquí hay un dato muy importantísimo, ¿verdad? Ya sabe perfectamente bien el paciente o la paciente que está produciendo piedras. Le van a sanar una, pero las demás se van a seguir produciendo. Cambiar su hábito alimenticio es importantísimo. ¿Quitar el alcohol? Pues el alcohol no es una bebida sana, pero que directamente influya en la producción de las piedras, no. Más bien tengo que mejorar toda mi hábito alimenticio. Si es posible visitar a un nutriólogo que me ayude a disminuir mis proteínas en mi alimentación, a disminuir todos los derivados, bueno, todos aquellos alimentos ricos en calcio, aumentar mi consumo de líquidos. Bajar el consumo de carnes. Así es, carnes rojas, que es la mayor carga de ácido úrico por ahí, por las proteínas. Y aquel, un comercial para un especialista que tenemos mucha relación, que es el nefrólogo. Muchas veces el paciente productor de piedra, tenemos que apoyarnos del nefrólogo a que nos ayude en su control del padecimiento. ¿Por qué? Porque estamos muy relacionados en la producción de las piedras. Él nos ayuda en el tratamiento de no producir tantas y ya cuando aquella piedra se produjo, pues ya entramos nosotros, ¿no? Okay. Muchas veces yo le comento a mi paciente, así como dijimos ahorita, como cualquier drenaje. Sí, sí, sí. Yo le comento a mi paciente, ¿sabe qué? Yo soy el fontanero de su vía urinaria, ¿no? El doctor es el que está arriba con la cuestión funcional del órgano. Y nosotros, el urólogo es el fontanero, el que le va a mantener toda su vía urinaria limpia. Otra cosa que hay también muy importante, que tome muchos líquidos, evite el refresco embotellado. Ajá. Y empiezan a tomar agua mineral. Sí, no, estamos cargando de minerales nuestra agüita, ¿no? Y luego el refresco embotellado no es líquido. El refresco embotellado, como tiene mucha azúcar, en lugar de hidratarnos, nos deshidrata, ¿no? Y podemos hacer una práctica muy sencilla. Agarro un envase de 600 mililitros de cualquier refresco embotellado, me lo puedo terminar en un solo sorbo y no me va a invitar a orinar. Y agarro el mismo frasco con agua simple, estoy terminando lo de tomar y ya me está invitando a orinar, ¿no? Cosa que no sucede con el refresco embotellado. Entonces, aquel que piense que tomar refresco embotellado es tomar líquidos, está equivocado. No. Tomar agua mineral también está equivocado. No es sano. ¿Y la cerveza que es diurética nos conviene entonces? No, tampoco es sano porque tal vez nos hace orinar la primera, ¿no? Y después deshidrata. El alcohol nos va a terminar deshidratando. Entonces, nada de alcohol. No es una bebida sana, no nos va a beneficiar en lo absoluto en nuestro organismo. Tampoco le vamos a echar la culpa de que produzca piedras, pero no es una bebida sana. Sí, porque la mayoría de los padecimientos que hemos hablado y se han checado aquí durante el programa va relacionado con el alcohol. ¿Qué decir al final del día? Si es constante, ¿no? Sí. Sacando el sentido común, ¿no? Puedo llegar a producir piedras. Claro. Lo voy a mantener deshidratado todo el tiempo. Yo tengo otra pregunta. Antes de la tecnología, antes del ultrasonido, de la tomografía, ¿cómo detectábamos que mi paciente tenía piedra en el riñón o en el uretero? Por los puros síntomas. Claro que la semiología del padecimiento es muy importante para llegar al diagnóstico. Cuando no teníamos una tomografía, estaba nuestra urografía excretora. Ah, sí, es cierto. Me había olvidado de la urografía excretora. Muy útil, muy útil, que actualmente no se usa, porque si vamos a un departamento de rayos X, una tomografía simple con una urografía excretora creo que van
de la mano. Similando en costos, doctor, no sé. Sí, no, es más, la mamografía es más cara. No, la urografía escritora, con una tomografía simple, creo que por el uso del medio de contraste, encarece mucho. Entonces, y nos va a dar mucho más información una tomografía simple, pero la urografía escritora, sí, ya muy me había olvidado de la orografía muy, escritora. Muy útil, sí. Muy útil. Y antes yo había visto alguna vez de que hacían una punción directa al riñón y ahí metían. Una piel, se llama pielografía descendente. Descendente, ya no se usa, ¿verdad? Ya no, ya casi no lo usamos. Y eso era antes, ¿no? Sí, porque puedes provocar un sangrado intenso, claro, del riñón, ¿no? Hay algunos padecimientos que lo podemos llegar a indicar. Pero regularmente, como para la pus, ¿no? Pero ya no tampoco, ¿no? Para drenar. Para drenar. No, mejor de abajo hacia arriba y es menos invasivo. Trato yo de ferulizar mi urinaria con la colocación de un catéter. Esta es la ventaja de la nueva tecnología, ¿no? Que va avanzando y a través del tiempo, por lo acelerada la tecnología, en 4 o 5 años ya queda obsoleta. Ahorita yo veo muy común que noten en el expediente una resonancia magnética, y yo siento que la resonancia magnética tiene sus partes que nos va a ayudar. Y toda la metodología de imagen tiene sus limitaciones, como claro, por eso hay muchos estudios. Lo importante es que el médico que está tratando sepa el algoritmo diagnóstico, en qué momento debo de pedir tal estudio y que me dé el resultado que estoy buscando, ¿verdad? No voy a decir paso A, paso B, paso C. No puedes brincarte del porque yo creo que te vas al C, ¿no? Primero nos vamos a los síntomas. Sí, claro. Síntoma clásico, el dolor intenso y el vómito o escalofríos, ¿no? Sí, un dolor muy intenso que por el reflejo vagal que produce la intensidad del dolor me puede dar vómito, ¿no? Y pensar siempre en la... A veces cuando nosotros vamos a solicitar un estudio diagnóstico, pensar en quién lo va a... A costear, sí, claro. Entonces, ver cuál es lo más, lo que mejor nos convenga para el paciente, para que gastemos menos y nos dé más información, ¿no? Claro. Algunas palabras más, porque el tiempo ya nos queda muy corto para dirigírselo a la gente. Pues mantenernos siempre al pendiente de nuestra salud. Y repetir lo que hace un momento les dije, doctores, es un honor, un privilegio, la invitación para con ustedes. Estoy a la orden. Mi nombre es César Armando Paredes Solís, en Centro Médico Las Terrazas, a las órdenes. Ahí está su teléfono en la pantalla. Cabe cebadura, la pregunta que haces de lo mismo de piedras en el riñón a piedras en la vejiga, lo comentó el doctor Paredes más o menos al principio del programa. Ahí lo puede consultar. Revíselo y compártales el programa para que lo revisen y más personas se documenten también de esta enfermedad tan importante que lo atiende el urólogo. Bueno, pues el tiempo se nos acaba y el día de ayer cumplió años el director general del Diario de Chiapas, al cual le mandamos un abrazo muy fuerte de parte del programa Conciencia Médica. Muchas felicidades. Muchas felicidades, Gerardo. Un fuerte abrazo. Y que no solamente lo disfrutes en casa, disfrútalo con todos tus amigos y con todos los de producción. Te mandamos un fuerte abrazo. Y recuerden que nosotros le traemos la ciencia. Y usted haga conciencia y síganos aquí en Diario de Chiapas TV todos los miércoles a las 5 de la tarde. Mi queridísimo doctor, queremos darte un pequeño reconocimiento y a la vez, gracias, si podemos comprometerte a hablar de otro tema importantísimo, sí, para nosotros. Principalmente en el hombre, que es la disfunción eréctil. Ah, ¿cómo no? Claro que sí, doctor, con gusto, cuando ustedes lo deseen. Pues yo diría que, ¿para cuándo? No sé. Próximo miércoles. No sé, que el doctor vea su tiempo, su agenda. No, pues ya se está comprometiendo, que suspenda las cirugías. Como decía el Chunco, basta de ganar dinero. No. Eso no, es pecado dejar de ganar dinero. Si no, te vuelves pobre y no. Bueno, y muchas gracias por estar con nosotros. Y recuerde que a las 7 de la noche su noticiero Chiapas al cierre con el Flaco de Oro, Efrén Meneses. Muchas gracias por estar con nosotros. Y recuerde que el doctor César Armando Paredes Solís estará con el tema disfunción eréctil. Gracias, gracias. Hasta luego. We'll be right back.
gusto les saludo desde la Torre Digital de Diario de Chiapas. Soy Luz Adriana Hernández y lo invito a ver las noticias más destacadas. Este es el corte informativo. El Ayuntamiento capitalino modificó el artículo 13 del Reglamento de Tránsito y Vialidad. Las nuevas sanciones por conducir con aliento alcohólico en Tuxtla Gutiérrez son más severas. Con la ingesta de 2 cervezas o 1 copa de vino, un automovilista podría ser multado. Padres de familia de alumnos del CETI 138 denunciaron que un maestro reprobó a 150 estudiantes para obligarlos a hacer un examen extraordinario, que tiene un costo de unos 400 pesos por alumno. Advirtieron que se trata de un negocio de la escuela que no permitirán. Un trabajador que realizaba el mantenimiento en los postes de luz en Tonalá, Chiapas, sufrió una descarga eléctrica por trabajar sin medidas de protección. Fue trasladado a un hospital donde se recupera de las lesiones. El conductor de un camión perdió el control de la unidad al quedarse sin frenos y cayó a un barranco en la vía Magdalena Peñasco, Tlaxiaco, Oaxaca. Al menos 27 personas fallecieron y alrededor de 21 personas resultaron lesionadas, entre ellas algunos menores de edad. Perú declaró estado de emergencia en algunas zonas del sur del país ante el peligro debido al incremento de la actividad del volcán Ubinas, que inició su fase explosiva. México sumó 6 medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 en las diferentes pruebas en el debut del triatlón, en la rama individual varonil y por equipos. En redes, habitantes de la colonia Penipac en Tuxtla Gutiérrez denunciaron que el colapso de coladeras en sus viviendas perjudica a más de 15 familias que tienen que vivir todos los días con los olores fétidos. Permanece con Diario de Chiapas y comenta con el hashtag Atención Drenaje Penipac. Gracias por haberme acompañado, eso ha sido todo por hoy y quédese con la programación que ya viene Frank Meneses con Chiapas al cierre.